¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al Chef que llevamos dentro. En esta ocasión también vamos a hacer un platillo muy especial, muy navideño para estas épocas decembrinas, y también de una receta que en lo particular es la segunda receta que saco en esta temporada navideña de Doña Marta, que hizo el favor de pasármela, y es un pastel de carne. Bueno, así le llamamos aquí en Sinaloa, aquí en Mazatlán, y así se le llama la receta. Y la verdad es una cosa deliciosa porque lleva muchos ingredientes, los cuales le dan mucho sabor. Así que pues vamos a presentar nuestros ingredientes. En esta ocasión utilizamos 1 kilo de carne de res y 1 kilo de carne de puerco. Es combinada. También vamos a necesitar tocino, lo que son almendras fileteadas. Estas no las parto porque ya vienen partidas. Este es aceituna verde, chiles. También partidos en cuadros, chile jalapeño. También si se fijan aquí, también le dejé tantito jugo, que ese jugo es un condimento muy especial y le da mucho sabor a la comida. Nuez, jamón en cuadritos, chile morrón. Yo estoy utilizando en lata, que es el que lleva, y es muy sabroso, ya también está drenado. Y más o menos es el equivalente a una lata. De todos modos, les voy a dejar en la descripción y también en el video las cantidades donde les van a aparecer. Este también lleva pan molido, panko. Esto es algo que le va a dar a la carne también al momento de hornearse mucho crunch. Es muy rico. Zanahoria en cuadro, que se le da un sabor muy rico también. Vamos a ponerle huevo para que se adhiera bien la carne. Y mantequilla, aquí la mantequilla que sea real, de esa que tiene mucho sabor de leche de vaca, porque ya ves que se usa margarina y mantequilla, pero vamos a utilizar en esta ocasión mantequilla real. Y tiras de tocino también, para al final vamos a ponerle en la parte de arriba. Y también pues la imprescindible pimienta y sal. Y también el jugo del almíbar de lo que es la piña, que ahorita la piña no la presenté porque esa se la vamos a poner al final del platillo, y todo lo vamos a poner en un refractario como pavera, que ahorita lo van a ver, y esto le da mucho sabor. Prácticamente lo que hacemos es vaciar aquí nuestros ingredientes. Más o menos de todo lleva una taza. Prácticamente va todo revuelto. O sea, vaya, no importa el orden, porque todo lo vamos a revolver. Aquí, como les decía, el juguito también. Eché el vinagre que les menciono. Es un condimento, la verdad, muy, muy rico. Aceituna. La nuez. También la nuez, pues es ahora sí que al gusto. Pero pues sí le da muy buen sabor. Jamón. El chile morrón, pues sí, prácticamente todo, porque le da muy buen sabor. Aquí la zanahoria vamos a poner la mitad. Lleva más o menos, yo le voy a ir midiendo ahorita nada más para efectos didácticos de lo que vamos a estar haciendo. El pan molido, que prácticamente es todo. Yo utilizo de pan molido, siempre les he recomendado el panko. Es como un pan tipo oriental, el cual es muy bueno también, sobre todo que es un pan que ya es muy crujiente, y la verdad no, ya se está poniendo muy de moda, ya en muchos lugares lo venden. Y pues usar guantes. ¿Por qué? Porque pues aquí es como cuando hacen hamburguesas. Empezar a mover y a remover, a integrar todo. Esto es así, integrando todo, prácticamente la carne y todos los ingredientes los tenemos que hacer en movimientos envolventes, integrando todo poco a poco para ir haciendo una sola mezcla. La verdad, todos los ingredientes que lleva le dan un sabor a este pastel. Miren nada más el color que tiene. Yo siempre he dicho, en la cocina siempre he experimentado eso, que entre más color tenga la
la carne, ya hice todo, prácticamente le pusimos todos los ingredientes, los fuimos incorporando, sal y pimienta, hasta que ya incorporamos todo en movimientos envolventes y ya está integrado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en un refractario, vamos a tratar de poner nuestra mantequilla, engrasarlo con nuestra mantequilla en todo el refractario de esta forma, para que al momento de hornear pues se nos vaya haciendo, como es un pastel, realmente es un pastel, pues lo tenemos que engrasar como cuando hacemos un pastel horneado. Aparte de darle sabor, pues lógicamente hace que no se nos pegue. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner aparte un cuadrito en las bases, bueno, unos pedazos así, en la base de nuestro refractario, para donde va a ir sentada la carne, le dé también sabor y le dé, vamos a ponerlo más o menos en unas 6 partes. Digo, aquí la mantequilla la verdad la traté de poner a temperatura ambiente porque está haciendo algo de frío y tarda mucho en... Más o menos así, aquí le vamos a quitar un pedacito para repartirla. Y vamos a ir poniendo nuestra carne, más o menos repartida. Se vean rico. Y aquí lo que vamos a hacer es poner nuestras tiras de tocino. Vamos a meter, les decía, media hora primero, lo revisamos, sacamos y le vamos a poner una piña que le va a dar un sabor y un toque también muy, muy especial. Y después ya lo metemos la última media hora y revisamos con un palillo que esté, y si ya está, pues ahora sí que lo sacamos. Entonces vamos a hornearlo. Vamos a ponerle piña, a nosotros realmente se debe poner piña en rodajas, pero como es temporada de navideña no encontré, como es así. Y le vamos a poner las piñas así. Ya una vez dorado el tocino, si se fijan, ya está casi cocido. Vamos a ponerle, porque las piñas le dan un sabor muy rico a este pastel. Después de que se dorara el tocino, se la quise poner así nada más. Y ya para darle nada más un poco de vista, también le da sabor la cereza, ahora sí que vamos a poner la cereza en el pastel. Así que no podía faltar. Nada más aquí se las ponemos salteadonas así, alternadas, para poder darle color. Y la verdad que también le da sabor, ¿eh? Hay una pizza hawaiana que lleva plátano, cereza y piña y sabe muy rico. Ok, entonces aquí lo vamos a meter nada más unos 10-15 minutos y ya estará listo nuestro pastel de carne. Pues aquí la vamos sacando del horno y prácticamente ya está listo para que lo llevemos a partir y a degustar. Ok, aquí está ya nuestro platillo, ya hicimos el emplatado y nuestra fotografía, que es un poco navideño, pero miren nada más cómo queda. Esto es la parte del pastel que más me gusta. La zanahoria queda firme. Y miren nada más, qué ricura. Esta es la parte que más me gusta del pastel, de este pastel, que tiene muchos ingredientes combinados, que ya se los mostramos. Y vamos a dar una probada. Miren, quedó bien cocidita.
realmente delicioso. Quedó en su punto. Y la verdad, este pastel es un muy característico, por lo menos aquí en Mazatlán lo usamos. Y aquí con doña Marta, que nos enseñó esta receta tan exquisita para las fiestas decembrinas o cualquier ocasión que sea una celebración importante. Así que si les gustó nuestra preparación, amigos, les pido que nos regalen un like y por favor compartan nuestro contenido para llegar a más personas e ir creciendo la comunidad del chef que llevamos dentro. De todo corazón les digo gracias y que pasen felices fiestas con su familia y sobre todo convivan de lo mejor. Es uno de mis mejores deseos para este 24 y para este año que se nos va. Y un saludo desde el chef, desde la cocina del chef que llevamos dentro. Hasta la próxima.